Familia SEA, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro vivo del día de hoy, en el cual estuvimos revisando la Ley General de Educación. Y bueno, seguramente también nos van a acompañar el día jueves para resolver el simulador junto con el Eduverso. Y bien, tenemos este segundo video acerca de aprendizajes clave para la educación integral. Ya en el primero les platicamos acerca de lo general de este documento, de los videos que vamos a estar realizando. Y bueno, en este vamos a platicarles acerca del perfil de egreso de la educación básica. Y bueno, también es importante que les comente que en el siguiente video, ya en el número tres, vamos a platicar acerca del enfoque competencial. Estamos trabajando con estos videos con la idea de apoyarlos a todos ustedes totalmente gratis para poder estudiar para la promoción horizontal, vertical, horas adicionales y también la admisión docente. Mucho ojo, aún no sale información acerca de la promoción horizontal, pero seguramente este documento de aprendizaje clave va a ser de utilidad para todos ustedes. Y bien. Ya de entrada les platicamos rapidito que en el canal tenemos más de 13 videos acerca de aprendizajes clave y más de 150 videos para estudiar totalmente gratis. Pero bueno, sí estamos lanzando nuevas versiones de estos documentos con la idea de irnos directamente al grano. Y bueno, vamos a revisar lo que corresponde al perfil de egreso. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en él vamos a encontrar lo que se aspira, a que se logre en cada uno de los niveles educativos que conforman la educación básica. También aparece media superior, pero bueno, sinceramente nosotros nos enfocamos más a educación básica. Bueno, sí es muy importante que nos platiques en los comentarios, si te interesa que lancemos material para educación media superior, porque bueno, en eso nos vamos a enfocar. Y bien, en los perfiles de egreso de la educación básica, y bueno, aquí en obligatoria. Nos dice lo siguiente, bueno, esta es una concepción de los mexicanos que queremos formar y se traduce en la definición de rasgos que los estudiantes han logrado progresivamente a lo largo de los 15 grados de su trayectoria escolar. Y bien, el perfil de egreso de la educación obligatoria y es de esta manera porque se incorpora media superior. En este video me voy a enfocar, reitero, a básica. Tenemos los siguientes ámbitos y estos se organizan en 11. El primero es lenguaje y comunicación. El segundo, pensamiento matemático. El tercero, exploración y comprensión del mundo natural y social. El cuarto, pensamiento crítico y solución de problemas. Tenemos el número cinco, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Seis, colaboración y trabajo en equipo. Siete, convivencia y ciudadanía. Ocho, apreciación y expresión artísticas. Nueve, Atención al cuerpo y la salud. 10. Cuidado al medio ambiente. 11. Habilidades digitales. Y bueno, aquí se busca y conocer, formular lo que corresponde a estos ámbitos y van a ser presentes durante todo lo que corresponde la educación básica y en este caso obligatoria. Y bien, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a tomar uno como ejemplo y vamos a ver cuál es la secuencia que se va a observar en los diferentes niveles, de tal manera que tú ya tendrás que ubicar en el nivel en el que vas a participar para que conozcas cuáles son los ámbitos y su secuencia gradual. Obviamente es importante que si eres de primaria, conozcas algunos rasgos de preescolar y obviamente también de secundaria, pero te enfoques en lo que corresponde a tu nivel, que es de primaria. En ese sentido, siempre es importante el tip que les estamos comentando, de pronto es muchísimo lo que hay que estudiar y obviamente hay que tomar decisiones, ¿sale? Porque bueno, tenemos poco tiempo y si ves este video, ya muy cerca del examen, pues seguramente vas a quererte ir directamente a los simuladores que también son buenos, que también siendo importantes, y por eso te dejamos 10 simuladores diferentes en la descripción de este video. De tal manera que ya que termine el video, vayas a la descripción y bueno, elijas el que más quieras realizar y te pongas a prueba para que conozcas tus áreas de oportunidad y tus fortalezas. Y bien, vamos a encontrar estos 11 ámbitos que ya leímos y vamos a encontrar esto, por ejemplo, al término de educación preescolar, al término de educación primaria. Y bueno, por acá se repiten, son los mismos colores, son los mismos ámbitos. Y bueno, al término de educación secundaria y de media superior, ¿sale? Y bien, por ejemplo, ya vamos a identificar lenguaje y comunicación con el color azul, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyectos de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artística, atención al cuerpo y la salud, cuidado al medio ambiente, habilidades digitales que vamos a encontrar esos colores, que bueno, al momento de leer esta tabla, que aquí está, ¿no? Ya un poquito más grande, vamos a encontrar esta lógica, esta secuencia. Y bueno, vamos a tomar como base el primero, lenguaje y comunicación. Al término de preescolar, ¿qué se, ¿qué se espera? Bueno, que el alumno exprese emociones, gustos e ideas en su lengua materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros, comprende algunas palabras y expresiones en inglés. Eso es en razón de preescolar. Para primaria, ¿cómo lo vamos a encontrar? Comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como escrita en su lengua materna. Si se dan cuenta, bueno, ya aquí en primaria, la ventaja o más bien el avance que se está observando tiene que ver con que no solamente se queda en un nivel de comunicación oral, sino que lo hace también a través de una forma escrita y obviamente en su lengua materna. Y bien, hace la siguiente aclaración. Y si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en español, oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y del entorno, así como necesidades inmediatas. Y bien, si nos vamos a secundaria, vamos a encontrar lo siguiente. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Entonces, ya habla acerca más bien de esta función comunicativa, del considerar a los otros en su discurso y obviamente en la forma en que se está expresando. Si es hablante de una lengua indígena, también lo hace en español. Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. Y bien, vamos a ver este avance que va teniendo. Y finalmente, es importante el ir considerando, vamos a hacer también este ejercicio para media superior con la idea de seguir apoyando a todos. Y bien, aquí se, se espera que el alumno se exprese con claridad de forma oral y escrita tanto en español como en lengua indígena en caso de hablarla. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad. Es decir, aquí se está evidenciando esta secuencia en cuanto al dominio de algunos aprendizajes, competencias y demás, que obviamente tienen que ver con este ámbito que estamos trabajando, que corresponde al lenguaje y comunicación. Y bueno, para, para fines de un estudio, para los exámenes y demás, aquí lo importante es que tú reconozcas algunas palabras clave en estos términos que estás trabajando y sobre todo que ubiques el nivel en el que estás laborando, porque de pronto, tanto para la admisión docente como para la promoción vertical, horas adicionales, tendremos que reconocer que, bueno, si somos maestros de primaria, por ejemplo, frente a grupo y tenemos un tercer grado, bueno, realmente el examen va a venir para de primero a sexto, ¿sale? No va a venir que conozcas solamente los propósitos o los aprendizajes de un grado en específico, sino de todo tu nivel. Lo mismo sucede para preescolar, para primaria, para secundaria. Me imagino yo que para media superior y es aquí donde yo me voy a dar más a la tarea de hacer esta revisión de media superior, porque bueno, como yo soy de primaria, de básica. Bueno, salgo mucho de mi zona de confort al estudiar de media superior. Y bueno, si hay mucho interés, si de pronto hay muchos comentarios, con gusto lo vamos a hacer. Por eso siempre es importante que dejes un me gusta, que compartas el contenido y te suscribas al canal. De esa manera, nos ayudas a nosotros a que YouTube re recomiende a más suscriptores, a más personas, a más maestros. Bueno, nuestros contenidos, nuestros videos y demás, y también los en vivos en los cuales estudiamos totalmente gratis para todos ustedes. De la misma manera. Podemos hacer el mismo ejercicio en lo que corresponde al pensamiento matemático, a los diferentes ámbitos, pero bueno, les voy a adelantar algo. Más adelante vamos a lanzar un simulador totalmente nuevo en el cual vamos a considerar esos aspectos y de pronto, pues, ese ejercicio lo vamos a dejar para esa actividad. Estaremos en vivo y bueno, estaremos con unos invitados especiales que la verdad es que estamos muy contentos, nos sentimos muy, muy contentos, la maestra Adriana Lascano y un servidor, porque... Ya confirmaron, más adelante les vamos a compartir la imagen y les vamos a anunciar quiénes van a estar con nosotros. Y también, pues les digo, ese ejercicio lo pudiéramos hacer con cada uno de estos ámbitos, pero bueno, aquí lo interesante para que tú estudies es de que en la descripción de este video vamos a dejar un enlace para que descargues este y otros documentos que te recomendamos estudiar, con la idea de que tú elijas el ámbito y sigas estudiando también en el en vivo en el que estaremos revisando este, ese perfil de egreso. Bueno, estaremos dándolo a detalle, ¿sale? En ese momento, de mi parte, ha sido todo. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias, mucho éxito y nos vemos. Hasta la próxima.